Para todos en el mundo, la cuarentena por la pandemia ha sido sinónimo de teletrabajo y trae consigo muchas preguntas. ¿Llegó para quedarse? ¿Me conviene seguir trabajando desde casa? ¿Son más las ventajas o las desventajas de trabajar desde casa? Hola, ¿qué tal? Como cada semana me da mucho gusto saludarles y como siempre aprovecho para enviar un saludo a nuestras amigas y amigos del staff de nuestro día. Y quiero enviar un saludo muy especial para mis hijas Areya y Kenia, que siempre nos ven por las redes sociales. Todos sabemos que en 2020 estalló la pandemia mundial de la COVID-19, que obligó a tomar medidas inéditas, nunca antes vistas, que englobaban la suspensión de toda actividad no esencial. Esta situación provocó la imposición de una serie de rutinas que reducían al mínimo cualquier tipo de contacto y movilidad con el objetivo de minimizar al máximo el riesgo de contraer la enfermedad. El teletrabajo fue una de ellas. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo hace referencia a cualquier empleo que está basado en tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, y que puede desarrollarse desde cualquier lugar alejado de la sede de la empresa para la que se trabaja. Trabajar desde casa era, hasta 2020, una práctica poco habitual entre las empresas mexicanas. En 2020 esto cambió y pasó a ser una prioridad que aseguraba mantener la actividad económica a la vez que se tomaban medidas de contención frente al virus. ¿Cuáles son las principales ventajas del teletrabajo entonces? Lo primero que pensamos al hablar de teletrabajo es que proporciona una solución fácil para ahorrar algo de tiempo y poder estar con la familia y los amigos. También ahorra tiempo, especialmente en los traslados al lugar de trabajo. Libertad y flexibilidad laboral, minimiza los gastos, menores bajas por enfermedad, salud y su cuidado son las palabras clave. Un ambiente de trabajo saludable promueve una mejor productividad y a veces las diferentes circunstancias del día laboral impedían alimentarnos adecuadamente, por ejemplo. ¿Cómo afecta el teletrabajo al ambiente? ¿Es el teletrabajo una de las soluciones que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático? Organizaciones como Greenpeace afirman que el teletrabajo es una de las opciones más ecológicas y económicas, y es que el teletrabajo impacta de manera positiva en el ambiente gracias a la reducción de los desplazamientos, a la menor ocupación del suelo urbano y a los cambios en los hábitos de consumo. Pero sin duda el principal y más significativo beneficio ambiental del trabajo remoto es la reducción de la huella de carbono y la disminución de la contaminación presente en el aire. El trabajo remoto tiene impacto principalmente en la reducción de los desplazamientos desde los domicilios hasta los centros de trabajo, de forma que los impactos ambientales relacionados con los desplazamientos, como la emisión de dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre, se ven reducidos proporcionalmente. Un día de teletrabajo a la semana ayuda a ahorrar hasta 406 toneladas de CO2 diarias, y es que la implantación del teletrabajo contribuye a disminuir entre un 7 y un 8% las emisiones producidas diariamente por los desplazamientos al lugar de trabajo y un 3% las derivadas del transporte de viajeros en general. Además, trabajar desde casa no solo reduce las emisiones de CO2, hay muchos otros tipos de gases como el óxido de nitrógeno y partículas que derivan del transporte y que tienen un impacto negativo en la calidad del aire. Numerosos estudios han demostrado que la reducción de estas emisiones gracias al teletrabajo contribuyen a la consecución de los objetivos climáticos establecidos en la Agenda 2030. Reducir el consumo de papel y reducir la contaminación lumínica y acústica de las ciudades son otros de los beneficios que tiene trabajar desde casa en favor de la sustentabilidad. Pero no solo el teletrabajo ayuda a cuidar el planeta, sino que también favorece la productividad de los empleados y su salud en general. Trabajar desde casa es tan solo una parte del conjunto de medidas para favorecer la construcción de ciudades respetuosas con el ambiente, en especial aquellas ciudades con una densidad poblacional mayor. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta.
Es necesario tomar conciencia de esto y trabajar para evitar que estos efectos sean irreparables. Aprovechemos las ventajas del trabajo remoto y los impactos positivos que tienen en la salud y el ambiente. ¿Y ustedes están conscientes de los beneficios del teletrabajo? Agradezco una vez más la oportunidad de contar con su valiosa atención. Los invito a promover una vida más sostenible. Síganos también en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Sisma Social Media. Y sigan viendo su programa favorito, Nuestro Día.